En el teléfono, aquí dice que ya estamos live, pero vamos a ver. Sí, señor, ya estás, el señor Chema Sánchez. Ladies and gentlemen, oh, I need to put the banner as well. Ay, ay, ay. I put like USA for the dual citizen from Miami. How is everything? Good, man. Everything is super good. You know, just getting used to this new thing and not being too bored. Y doing what we can. Doing what we can. I presented you like, well, American, Venezuelan American, not American Venezuelan, living in Miami. And you are one of the WBSC instructor. So it was with me in Vieira in October. And you work for the Marlins in the front office, right? Yeah. So, I've been with the Marlins for 5 years now. So this is the like I'm going. I'm through my fifth year. So let ask him first, what's the situation with MLB? Yeah. So you know, it's just changing all the time, right? So we're always getting new information, whether it's I mean, like you know, it seems like every week there's a different advancement. We go forward with the virus, we get worse, we get better, especially here that it's kind of relatively new. So, but MLB, one of the things that they're contemplating and they're hoping to do is they're trying to play, like they're considering playing in the spring training facility. So I think for us as a team, like when we have our meetings with the Marlins, I think for us it's completely out of the question, or it's going to be completely out of the question to play in Miami a game this season, right? So they were contemplating playing in Arizona, with easier in Arizona because everything was closer together. In Miami, there would have been a lot of travel from Clearwater to Tampa to all that. So, but it's still not easy because you have to quarantine Deploy a lot of people, the players and everybody because they want to. I read when like I think it was 3 weeks ago they were discussing about having all the 30 clubs in franchises in Phoenix. Then I read a report from the PA, MLB PA, that was tough, that Oh, solution, and because it's that's just the players, Andrea, but you got to think a staff because I mean, even though there's no people in the stadium, you still need to maintain the field, you need to do everything. They want to record, they want to transmit it on TV, so you got to have film crews. I mean, it's Yeah, crazy the but amount of also think about also the people that work in hotels. How many hotels you need? So yeah. you all the people that work in hotel have to quarantine, people that have to come in and out to deliver food. And there were things No. talking about like something around 10,000 people Yeah, it will quarantine. be it'll be very, very hard. So, but again, they're trying hard because it's in their players' best interest to play and off the record because that's the only way they get paid, right? So they're the ones that really want to play. But again, it's that's those are some of the measurements they're taking. And then they of course they're thinking on what happens when the season is over. If or let's say we say, okay, you know what? Let's start the season in August or September, whatever. It doesn't matter when it's really over. Some of the things they're saying is, I mean, in that part, I think would be easy. Like when this whole thing started, I remember talking to our management team, and we were saying like, you know, like by that, if it doesn't get too bad, I think we can handle it because if it goes into the winter. We just play games in, you know, we can play the games in Florida. We can play the games in domes. You can play the game, you know, even if you play it all in Florida, there's, you know, places like UM, the University of Miami, and different stadiums. So there's ways to doing it if they go late. But if you want to start now, it's tough. Well, first of all, Wayne Stopski from Florida as well. Say hello. I'm gonna call you Thursday. And El Malandro, Danny Gorin, say saludos. Saludos ahí de Dani. And no, it's good. I mean, give the hope that sport can be played.
it's good for everybody. And I think it's a good whenever, of course, with the right protocol and security for everybody, we will be able to play sport. That can be a good message for everybody else. Yeah. Yeah. And I mean, and I think that's, again, why they're pushing it so hard. But then, you know, we just had a call with Derek, actually, like last week. And the first thing they're going to care about, it's the safety of employees, because the second that one, like, and this is regards to us going back to work and everything, the second that that doesn't, you know, get taken care of and somebody gets infected, I mean, the whole thing starts a whole new wave and it's tough. So, sure. Yeah. So let me actually just gave the announcement that May 15th, is the MLB has, like, the commissioner has allowed every team to be able to let go uniform staff members. That's when it's really going to get tough. Gotcha. So, by the way, first of all, it's a fake news that all the beaches are open in Florida. Because here they say, people is on vacation at the beach. I think they were thinking about opening some of the things that I read, they were thinking about opening some, but they were like really up north, like nothing in Miami. I mean, Miami, like, beach is really the high, like, out of Florida, Broward and Miami-Dade are the ones that are more affected. So, but there's places like even above Fort Myers where we were and Vieira and all those, like, they're talking more like up there because there's really little to no cases. Okay. But yeah, definitely not any open. I mean, actually, we've gone running around the Venetian Crossway, the bridge, and you can see there's a long line, like, you know, the crime scene yellow thing. Yeah. So they're putting it all along the beaches, all of it. So, So actually, you are the only one playing sport in Miami right now with your son, because I checked your videos and you are playing sport, right? No, I made a promise to myself, and it's that if I'm going to be locked up, if I'm going to be doing this, I might as well turn him into the next, you know, Bryce Harper or something, or Miguel Cabrera from the right side. I said, I'm going to make this an opportunity, not a negative thing. So let's talk something different now. So I think the first time I spoke with you was, when was that? You were just graduated, right, from college? Yeah, 11 years ago. 11 years ago. 11 years ago. Okay, so I met this guy the first time, and his name was Jose Sanchez. And and actually, last October, when we had to give him the certificate as a WBSC instructor, I asked him, what's your real name? And he told me, no, my name is Chema Sanchez. So completely different. And so at the beginning, I was thinking, no, he's joking. It's just Chema is his nickname, right? And no, he said, that's the name on my passport. I changed the name, like, because I am an artist. So can you explain that? A rapper. Rapper, yeah. No, the true story behind all that, I mean, my name was Jose. I'm actually, as a matter of fact, I'm still Jose in Venezuela. Venezuela, okay. In the United States, I'm Chema. So, but the reason why is because, okay, so my parents always named me Jose, like Jose Manuel. I lost you for a second. You got me now? I don't know if it's my connection or your connection. No, now it's good. Now it's good. So my parents called me Jose Manuel, but Jose Manuel's they called Chema, so they knew that they were going to call me that always. And nobody has ever known my name. They have always called me Chema. So I was fine in Venezuela. But when I came to the United States and I signed to play in Japan, actually, when I signed first to play in Hawaii, in Maui, in the West Coast League, I was going to Japan or I was going to Canada to play and all these things. But every time I came in the United States, I mean, you can imagine how many Jose Sanchez's there are, right? So there's like a lot. I know. I personally know probably 3 or 4. Well, yeah. But you don't know. Hopefully, they're not the bad ones that they're trying to chase. Because my thing, the problem is that there's like a lot of bad ones that they're looking for. So every time I came in the United States, inside the United States, it was like, all right, Chema, to the little room, to the little room, to the little room.
And I'm like, what the hell, dude? Like, what am I going to do? Like, it's like I kept missing that the team would leave and I would stay in the freaking little room to make sure that they know that I'm the good Jose Sanchez, not the bad one. And I'm like, dude, nobody even knows my name. Like, who cares? And then I'll have to do the fingerprints and all that. So whatever. I said, you know what? When I became an American, I said, I'm just going to change it to the name that everybody knows anyway. Like, nobody even knows who Jose Sanchez is. So I changed it. And it was the best move. Never, ever got stopped again. I continued traveling when I was in Japan or when I went to, like, now that I'm traveling a lot for the recruiting service, like, to different countries or whatever. And never again had an issue. Never again. So, and then I sang with, Florida. And then that's when the whole thing changed. And I said, like, you know what? I'm going to stick with Chema. I should change my last name as well for US now, because every time I'm stuck there because I have the apostrophe and the system doesn't recognize it. So every time I have an X on the paper they gave me. Oh, really? Every time, yeah. Not the last couple of times, but no, at the beginning, yeah. Yes, and it's a 3-4 hour thing sometimes. So no, I mean, I spend the money. I don't know how much it costs to do that there, but I did it, and it was the best move I ever made. Okay. Yeah, I think I cannot do it because I'm not American. So, and I should call the mafia. I should call the mafia and say, all you got to do is change it in Italy, and when you come in here, they'll see the different name. And look, Danny's saying that because I'm a gocho. It's like, because I'm a gocho is why they let me go now. I don't think my dad will let me change the last name. I talked with my dad about that one too. Well, okay, another thing. So the situation over there, you said no baseball at all. You have to until when you have to stay quarantined? That's the thing. They're just, I mean, I know what my team tells me, and then what my team tells me is basically what they're getting from the government, but it's basically that we're going week by week. But I mean, we're not thinking. The thing is, they already proposed the stages, like you guys are doing, stage one, stage two, stage three. Mm-hmm. But until we start seeing improvement, they're never going to even start with stage one. And stage one, and I mean, it just, we're very far from making any improvement. So it seems. But that's more because if you check the numbers, yeah, now US is this thing is spreading everywhere, but especially New York area, right? Yeah. So do you see every state has the same problem, still the curve going on, or it's decreasing somewhere? No, I think wherever there's like high population, I mean, like for example, New York, I can see exactly why New York is the way it is. Right? So my best friend lives up in Brooklyn, and he says, I mean, Chema, how do you not go around? I mean, everybody has, first of all, the population, it's like million, right? It's like 10 million people, something like that. Then second, nobody has cars, so you're not ever isolated. Everybody's taking the subway. So everybody, it's just, imagine how many people were infected at one point and they all took the right ones. They may have not been with other people at that time, but they infected everything. So the chances of it growing and catching fire like that, it's very easy, right? So Miami was obviously not as big and as crowded, but it's the same thing. I mean, people were partying here when this whole thing started. I mean, the clubs were like, hey, don't do that anymore. We spoke with Luis the other day. Yeah, don't do it. they were packed, man. The clubs. Yeah. So I mean, and that's what we're doing. We're right now, we're catching that the consequences of those past weeks that people didn't give two craps about it, right? Yeah, it's we waste a lot of times here because we had the experience of what happened in China, and we were thinking, okay, nothing's gonna happen here. Yeah, then when everything started in Europe, I was talking with people in US, and they were just joking about that, thinking that it's too far. And then so you guys were the last one. And that's my fear. Whenever we will be able to get out of this shit, I don't know if I will go to US soon. I mean, imagine how long is it going to be for vaccinations? Maybe, who knows, 10, 12, 16 months,
I'm just happy that at least in Venezuela they took measurements immediately. That's and kind of immediately because okay. Now they're starting to see more cases, but people there are very conscious that, you know. Yeah, but I think, and I don't want to talk about politics, but it's way easier to keep the people inside their house in Venezuela where they have some already in the military in the streets. Yeah, yeah, normally, but that's what I mean. But at least they do something like that to us. They say, oh, we need our freedom. And No. They already know freedom. Freedom is gone many years ago. No, but I also think people now are conscious that if this thing catches fire in Venezuela, we're not going to be like, who's going to save us? What doctors, what hospitals, what? So you're like, you know what? I'm going to stay. Yeah. So, it's at least that's how it is with my parents, right? So, yeah. So another thing, the people in my hometown, they call me Tragatei. I cannot translate that. You can say somebody say I'm a mafia style. I'm everyone. So you were a player now involved in coaching, working in professional baseball, and you help people to get scholarship to United States, right? Yeah. That's another funny thing because. After a few years that we didn't spoke each other, I got your name from Giovanni. That is, I met a guy. He told me that he knows you, Chema from in Miami. We met him, you didn't meet him in Miami. We met him in Monterey. In Monterey. So talk about that, maybe. Sooner or later, somebody will see this video and we'll get in touch with you about that. Yeah, no. So for me, I mean, we're actually going to come out again. That's one of the good things of this, I guess, not good things of the pandemic, but that I'm trying to take advantage of. We're going out with a whole new platform. So obviously, like, you know, when I came, I was 16 when I came to the United States for college. So for me, I had maybe a little bit easier process because my parents supported me in a way that I could go to United States and go to school there, or not go to school, but like I had family in the United States. I was more educated on the topic, right? So for me, it was easy, even though it wasn't the easiest and I didn't have a million options. At least the little options that I had were the right ones. So when I did that, I started thinking, like, what about all the guys that were in my hometown that were probably 20 times better than me? And they will never get the same chance. Like, they will never, ever just be able to be seen by any school because they don't have the budget to be able to travel and do that. So you know what? So that's when I started it. That's when I started doing that, and I started promoting players. I started doing it with international players, Venezuelans, so the very good ones, so it was easy to find the money. And then grew into this thing where I was getting a lot of Americans when I was up in New York. I was getting a lot of Americans. Every good player that was up in upstate New York was with me. I was placing them in places down south where they wanted to play, and it was very hard for somebody in New York to play below Virginia. It's very, very hard. Like, they don't get the exposure, and they're seen as, they're not that good up there. It's bad baseball, whatever, right? So when I started doing that, they just kept coming. But then, you know, we had the platform where we continued to do that. And then obviously through contacts, we started growing in Mexico, in Colombia, in Argentina, different places. We started bringing players. And then I also noticed that second tier, right? So, okay, I was helping the ones that maybe had the money to afford the service. But then college as well. But then I was like, you know what? What about the other ones that can't do it? And now I realize that I can't be doing the work for 10,000, you know, 1,000 people. But I said, you know what? I'm just going to open the platform that also provides them a free platform to put their profiles and send it to whoever they want. But I'm just going to be like Facebook page, right? So you do your profile of Facebook or LinkedIn. It's a profile. Same concept. And you can send it to an employer, right? So that employer would be a school. So that's what we're going to be going out with next. So I'm going to be able to offer, first of all, a free one to every single kid that wants to build a profile in a very good, reputable
page. And once they send it themselves to coaches, they can do that. We're going to come out with a new one that is going to be, we're going to let them use our contact list. So there's the free one. There's the one where you'll be able to go in. And once you're logged in, you can say, oh, I want to send emails out to whatever coach you want to. And through our apps, you'll be able to again, reach out to any coach, but you're going to be able to do that one yourself. So that's the thing that I wanted to. And that's both baseball and softball. Oh, that's baseball, softball, soccer, tennis, volleyball. Oh, yeah, everything. So, but I do want to, you know, that's one of the things that I want to do when I come out is once it's coming out and it's all good, I will probably be reaching out to you guys and the people in the federations just to hey, make sure you tell everybody that needs this and is looking for a scholarship or whatever, build their own perfect like free profile and go ahead and have a presence there, because coaches are always going in there. You know, not always, but I'm saying when I promote a player, they go in there and see other players. So you never know. I mean, it's about being in the right place, right time, the right necessity by a coach. And yeah, and again, then most of the time it's they must trust you as a person, right? And yeah. No, 100%. But the thing is, I felt like I was neglecting a segment of the people, you know? I mean, they trust me but I was being so picky. Like, and you know, Andrea, like you sent me some people. I know Gorin also, like we were talking about certain people, but I will tell them straightforward where they're at. Like, I'm not going to be the guy that says, oh, yeah, you want a scholarship? Come here, come with us. No, because it's my name on the line and I'm going to recommend it. Yeah, so I would tell them straight up where they're at. Some parents will like it, some parents won't. That's our difference between us and other companies that will just, you know, take you and that's it. So, but then I said, you know what? Who am I to say somebody, you're not going to be able to come or you're not going to get it? If they want to take their chances and build their thing and send it themselves, go ahead. I'll be just the page that provides the product. Yeah. So it's going to be good. I think once we come out and as you, I don't know if I told you, but I think, you know, one of the Marlins owner became a partner. That's when it actually grew as a, like the potential, because he saw the idea. You mentioned something, we didn't go to any specifics. So So once he joined and I had all that behind me, like all his team, the developers and all that, that's when it really became easy for me to put in paper and to materialize what I had in my head. Gotcha. So, yeah, Wayne, he lives in Miami where? Miami, Bahia, ILEA. I'm in Miami Lakes, Miami Lakes. Miami Lakes, yeah. No Miami Ocean, no Miami Beach, but I'm in the lakes. So that's where the poor people. And ciao, Massimo, ciao. And another thing on you. So, because we forgot to say that at the beginning, when I first met you, you were trying to have maybe a chance to enjoy and come over to play, or I asked you to come and play one season. Don't in Italy. Tell me you want to talk about me marrying my Hungarian. Yeah, so he was, I said, do you have any European relatives? And he told me, I'm married with an Hungarian. So I said, yeah, try to see if you can get a dual citizenship to her, right? And then after a few years, I've seen you having the boy. Yeah. It was like 4 years ago. And actually, I told you probably, hey, now it's going to be faster because you also have a kid with your wife. And so the citizenship should come up quick. And you said, no. I had the boy with another girl. What is this, Andrea? This is this like Dr. Phil? What are we doing right now? I remember everything. I remember everything. You like no, because I come to the end, all right? Because I said you are like a small mafia. So he changed wife because okay, now I'm American. I don't need her anymore. No. I can't go back to South America. No, come on. Hopefully they don't see this thing, but no. I'm joking. Come on. I'm joking. No. So I was with her. I was with her for 9 years. I mean, 9 years with the Hungarian one. The thing is,
I was always away. I mean, that was during the time that I was in Delaware. Then when I signed with when I was in Texas or in Michigan, then Hawaii for 3 years, and then Japan for two. So like I was gone a lot of the time. Y ella se fue con González, ¿verdad? No, but you know how it is. That's when the wives are the best, when you're like really far away from them. So what I did was, you know, I was with them, and then when I call it quits, for example, and I came home, you know, things weren't working out, whatever. So but then I met the Colombian one, and that's when I had, you know, shortly after I had Matias. And then you gave her the release. No, but I never got married. But I never got married to her. You got married, but then you released her because I met you last time in I met you in October when I met your girlfriend now, new girl. Yeah. Then you think that's the mother of Matias. That's not. Yes, it's not. So another one. So we have a little Casanova here. Oh, that one's Venezuelan. So I came back to my roots. Yeah, see, you step by step. Now I'm American. Fine, let's go back to South America. Colombia is on the road. I'm always thinking of the future, Andrea. Now I had the Colombian one. Now my son can play for the Colombian national team, which is easier than the Venezuelan team. Oh, tough. You know? Maybe he can have like four passports, like Gorin. He does. He has three already. So, but that's the idea. The idea is to, hey, maybe I'll tell him when he's 15 to maybe marry some European girl so we can have him play for now. We can have a free entry in Europe as well. I'm going to tell him, not make the same mistakes as me. Don't wait until you're 21. Do it at 15 so you're set. Yeah, before getting over 21. Gotcha. Ciao, Guillermo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Tengo que llamarte a ti también. Coño, Guillermo. Voy a llamar. A ti y a Pablo juntos. Hacemos en tres. Oh, my God. So, that's how Andrea likes it, in threes. Oh, wow. So, anything funny that you want to add? Something funny, baseball related experience? Coño, I think. Well. Look, a really funny one. I was gonna say you already destroyed me. No, I think the really funniest one of all is when and I always say this story when you start work somewhere, you know, they tell you something about you or whatever, and I always say this story. So when I first signed, not with the Independent team, but when I first the Mets took me as a free agent and they sent me to San Lucie that spring training. So I go down there before they find out that I wasn't married yet and I didn't have papers. So they bring like, you know how it is, like box, like it was like 50 boxes of baseballs. It was like 50 boxes of baseball. They brought it in the clubhouse and they said, okay, guys, these are for us to sign. You know, we're going to use it to give for fans, for memorabilia or whatever, right? So they left them there. And then I came out of the practice. I went into the clubhouse. So my whole life, I was, you know, in my head, number 13, right? From Omar Vizquel. So I was always like in my whole life in Bennett. You froze there. Are you okay? You can hear me? Can you hear me there? I can hear you. I get out for a second. Now you're so my whole life in Venezuela, you know, you're wishing you're going to play professional baseball. So my whole life, I practiced my signature. And the signature was Jose, and then the whatever scribble M and the scribble Sanchez. It was with the Jose Sanchez, right? And then in 13. So I didn't care where I was. I was going to be 13, right? So I get to Florida and they give me a shirt and it was like, you know, normal. It was number 56. So I'm like, all right, whatever. So I go in the clubhouse and then I see all these baseballs and they tell us to sign after practice. So I was the first one there. And I was like, ooh, baby, I'm going to jump on this thing. I'm going to start signing them. So I started signing, and I probably signed like easily 100 baseballs. But I signed 100, but all of them, I signed them in the sweet spot, but not in the fat one, but in the two seam one, right? So like in the manager spot. That's where the manager signs. So I signed them all, but I put
my signature and number 13. Even though that wasn't my number in the shirt, that was just an amateur move right there, right? So, I go, bah, 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 and I sign like a million of them. I'm like, fucking signing, signing, signing. I put them away. I'm going to go in the shower. Everybody comes in. They all start signing it, and they say, who the fuck is that's not like our coach's signature. Then the manager gets it, and he sees them, and he goes, what the fuck is this? Who signed in my spot? And I'm like, fuck. Like, who's signing my spot? Bye-bye. Well, that's when I said, fuck it. I'm not number 13. I have 56 on my shirt. Nobody's seen my signature yet because it was the first time ever. I said, it wasn't me. I don't know. And I never was able to use the signature that I used my entire, like, when I was younger that I practiced forever. I used it one time on those boxes as a professional and never again. I switched that shit and I went to Chema Sanchez and then whatever the number it was. So I fucked that one up, and obviously I got called in the office. The manager said, what the fuck, this is the amateur move, you're supposed to sign here, that's the manager spot. That was terrible, man. Quite like that. Quite like that. So and then maybe I'll let you go if you have to work. When I've been there in that was 2 months ago, something, yeah, a bit more than 2 months ago, that we went to the Areperia, Venezuelan food. That was good. Yeah, it was good. Was good. And the next day we went to the, I had a free visit to the Marlins Park. Oh, yeah, sure. A free tour, you're right. So just something that maybe somebody want to know, especially Yankee fan like me. We went upstairs after I see the because I've been the last time to the stadium was like 3-4 years ago. Still, the property wasn't of 17. Of the, and so the new turf and everything was they were working on that. And then we went upstairs to the office, and I took the pictures with the MLB trophies of the Marlins, Florida Marlins back in the days. Well, my friend CJ Charles Johnson won one of them. I don't remember honestly the year. One was 2002, right? 2002. The other one, 97. 3 and 97. 97 and 2003. 2003 is the one that they won versus the Yankees. So I remember you get out of the elevator, you have one on the left, and then you have to walk to Derek Jeter's office, and there is another one on the right side. And it was 97 and 2003, right? So on the way to his office was the 2003, and he lost. When you came, it was 97. That was the one that you came was 97. The thing is, when Jeter bought the team, when he would come to his office, 2003 was right in front of him when he was turning right. So every day he was going in and seeing that thing. But then he has to change it so he doesn't ever have to see it, because that's the trophy that he lost. Oh, yeah. Think about that. Yeah, that was. Yeah. I should call Derek Jeter soon for an interview like this. He'll take it right away. He's probably not doing anything. He's not. Yeah, it's going to be boring in his small apartment in Jeterland. Did you see the thing of where what's his name just sold his house? Well, what's his name? Tom Brady. Yeah, Tom Brady was one of his house on his house. It was big one. It's his house in Tampa. So like, he sold that house. He's living in his house. He's like leasing it because he was playing there. Okay. And it's like $50 million house. Oh, I remember. I see the picture from Google Map. Oh, it looks like from that. It looks stupid. Like a singer's, like a famous singer or some stuff like that. You know what I mean? Like, it's unbelievable. I can guess. Somebody told me the former CEO of USSSA, the year that was the Costa game was in Miami, was a meeting with A-Rod and at his house, where he met also J-Lo. And he told me about the house of A-Rod there in Miami.
Amazing. Yeah. Who is this? Who is this? The former CEO of UCCC. Oh. They had a meeting inside Ayrod house. And okay. Then the next day I met him, Rob Manfred, Stanton. It was like a press conference. They were opening like a park somewhere in Miami. And I was attending that one. But actually, is the profile picture that you see here was during that press conference. Oh, yeah. I saw it. Yeah. So that was the day. That's and true. he told me the house was so big, you cannot see where the house finished. I mean, too much money, man. Yeah. So yeah, it's Wayne said. Do I know Wayne? No, Wayne played in my hometown a long time ago. I'm going to call him Thursday. He lives close to you guys. Like he said, 20 yeah, minutes. He lives in, yep, I saw that. I've been to his house a few years ago during one of my summer tournament in the States. Uh-huh. I left. He was so kind that he one of our players wanted to stay for a few days. I had to go somewhere else with DJ, and I didn't know where to place this guy. He was a young player on my team, and he said, "No, I can stay in my house." So he stayed with him, and I remember Wayne. I think he knows the former president of the Marlins, or somebody. Yeah, David Sampson. I don't know if it was him or was Loria was no. David Sampson. No, Loria was the owner, and then he's. I don't know. You know, I remember. He knew somebody in the ownership of the Marlins. So this guy, beside the fact that he had a free house for three, 4 days, and he was able to practice because Wayne now is coaching in high school. And I went to the school, he showed me. And he went on the field in a pregame. During the pregame, he was behind the cage, the batting cage, watching okay. The BP. Yeah, yeah, yeah. So he had David Sampson. He said, yes, yeah, David Sampson. My best friend is Jeff Conine. He said, nice. Yeah. No, no, no. And he said, we should talk for sure. Just tell him. I'm sure you can get. Is there contacts here, or is this like a? Well, it's in my Facebook, so he has your name in the presentation cool. of this call. So, cool. Yeah, right. Awesome. So, well, hey, come back, man. Hopefully, you come back soon. Yeah, let's see when. What happened with the photo shoot? What? What happened with the photo shoot, the videos, and all that stuff for Baseball 5? We'll have everything at the office in Vieira. And I also have all my stuff that I bought through Amazon and is still at the office. And it was for the baseball season of my youth teams. There are bats, shoes, and everything. And it's still stuck there. So I don't know how to get it. Maybe I will ask somebody to ship everything here. Probably we will have to shoot the videos here in Italy. Maybe myself and Marco, we were talking about that at the beginning and then going there to do the final things. Huh, text me. All right. Oh, so now everybody knows your number. Maybe you will have some girl sending you a message, Casanova. My next one. So I can have now an Italian. Hey. Okay. So, yeah, I want the percentage. I need the ius prime nocti. You don't know the Latino? In Latin language, the ius prime nocti. If you got, if I am the owner of the land, and you got married the first night, your wife has to spend the night with me. What? Really? Back in the days, wow. It was like that. Yeah. So you prime notti. That's crazy. So hey, you know what? I had a call with a Venezuelan guy, my friend. He sent me a message. I think you're not surprised. he told me. Fue la luz. Give me 1 second. Somebody was knocking on the door, huh? Okay, go. Ok, stavo aspettando Nibaldo, il mio amicone Nibaldo, e mi ha mandato un messaggio che a Maracaibo non è una grossa novità, è andata via la luce. Venezuela, no light, no power.
So the guy from Venezuela has no connection now. So you're right, right, right. Okay. Maybe it's the government after this. Okay. It's gonna te van a retirar el pasaporte americano. Escucharon lo que dije yo. No. So, go ahead. You can go. Thank you. No worries. No, they le estoy rentando, estoy poniendo la casa que a rentar. Entonces está bien, entró ahorita un agente, un agent a verla. Got it. Pero you said where are you gonna move to? Close down to the... down by it's called Edgewater, more by the stadium. That's what I'm trying. Yeah. Now that you're a millionaire. Yeah, closer to work, closer to the beach, you know, just closer to where everything is, because it's, I feel like that drive all the way here at night, if I go and I do something, it's tough, you know? Got it. But all right. Hey, I let you go. I will invent something or I put on pause now, because look at that. It's stupid, that Venezuela. Think about the pandemic there. No, I know. No power. No. That's what I'm saying. It cannot happen like at all to over there. If it happens there, yeah, it will wipe out the whole thing. I mean, it will be no. And they told me now the gasoline, a full tank of gasoline in Venezuela is $30. If you buy it normal, if you buy it like if you don't want to do the line, it's like 65. No, it's crazy. Yeah, it's even more expensive than here. Until a few years ago, the gasoline was zero. With the 50 cent, you had full tank. Yeah, no, that's the thing. But again, it's just lack of. There's none. There's not in my city. It's terrible because it's obviously we're in the border with Colombia, so there's a lot of trafficking because it costs 10 cents for us, but then it costs $3 a gallon in the other side. So yeah, they just traffic it. They take all the gas and all the oil, the gas, and take it to Colombia. Hey, mira que vamos. Tú has dicho que me gusta tres, ¿no? Que me gusta tres. Vamos a ver aquí. Boom. Oh! ¿Viste? Good to see you, Guille. Yeah. ¿Cómo está? Todo bien. Ahí se ve, ahí se ve bien. Sí, sí más o menos. La cámara sí, a ti no. Ahí se ve bien. Ahí no. Sí. Te estás jodiendo, Como siempre. Como siempre. Ayer te escuché con Maxi también, lo mismo. Sí. ¿Qué te tengo que decir? ¿Qué tal, Mark? ¿Con Mark fue que hablaste? Hablé con Mark ayer. Sí, con Mark ayer. Ayer Mark y Mauro. Hablé con Mauro. Mauro Mazzotti. Hoy en la mañana, te manda saludos. Hey, Chema. Saludos, amigo. En la mañana de hoy llamé a Craig Wallace, el de softball de Nueva Zelanda. Ah, coño. Sí. Que se hablé con él, que se me dio cuenta que el día que él llegó, yo me fui a buscar a toda la gente al aeropuerto. Tú Chema no estaba todavía ahí en Miami. Él llegó primero, se puso en un, no sé, en un lugar para cargar el teléfono, pero por tres horas y ahí enviando text. Toda la otra gente, Mauro, Steve, Sheppy, otra gente, se sentó en el banco, ¿no? Esperando al último. Después, ok, todos están, vamos para la van. Voy, agarro la van, salgo del parking, me monto en la Interstate 4 y después de 5 minutos digo, coño, se me olvidó Wallace en el aeropuerto. Y el tipo seguro ni sabía. He probably didn't even know that you No se enteró. He was still there. No. Where is everybody else? ¿Dónde está la gente? Oh, no, sin problema, me voy muy tranquilo. ¿Te tiene que ir? ¿Dónde estás tú? Where are you at, Guille? Estoy en Argentina ahora. ¿Oh, sí?
Me vine a fin de año del año pasado, sí. Y te quedaste prensado. Y me quedé acá, sí. Me quedé acá. Tenía posibilidades de irme y bueno, nada, me agarró justo todo este problema y me tuve que quedar acá en Argentina, pero bueno, trabajando acá, en el desarrollo también. Bueno, no es que en otro lado puede ser mucho más que en Argentina, ¿eh? Sí. No, ahora no se puede hacer nada y trabajo de acá desde casa. Sí, yo he hecho two conference calls con Argentina, con un amigo que tiene un equipito de béisbol allá. ¿Con quién? Se llama Claudio Silva, se llama él. ¿De Es dónde? venezolano, pero yo creo que él está en Buenos Aires, pero él me hizo una llamada y como con 20 papás para hablar del proceso, de scholarship process, how does it work, what do you need, all that. So I've done with Argentina, I've done a couple. No, está muy bien. Hay algunos chicos que están yendo a. Tengo un chico que juega acá en un equipo de acá local que se fue a una academia de pitcheo Ah, a sí, Toronto. el de Driveline. Sí. Sí, yo creo que yo lo vi en el mundial, en la broma de allá en Honduras. Cuando yo estaba en Honduras, él creo que estuvo ahí. Porque es menor. O no fue, perdón, creo que no fue porque estaba allá en Driveline. Ah, puede ser, sí. Tuvo como un mes trabajando. La verdad que es muy interesante el trabajo que se hace ahí en la parte de biomecánica. Sí, muy específico. Lo que pasa es que, bueno, like everything, they spend a lot of money on marketing too, and then a lot of social media, that's where kids live. So they see, you Sí. know, everybody and all these buttons and all these things, and they just want to go, you know, but. Hey, keep on the conversation. I go drink a coffee. No, it's good. It's a good one. They got Hey, a. by the way, Willy, so Guillermo. Guillermo is one of the WBSC certified instructor for softball from Argentina. He wasn't supposed to be in this call, but I Give me make one an second. exception. I'm gonna step out for one second, Andrea. Keep talking then. Sí, se tiene que ir, no hay problema, ¿eh? No, no, No I hay just have to problema. answer one question. Just give me one Okay. second. Stay there. Okay, bueno, Ahí estoy de vuelta. ok, ¿qué digo? Desde 2 a 0. ¿Cómo está No, todo, no, no. Bien, todo bien. Willy? Bueno, ahora conversamos 5 minutos, era para decirte chao que estaba ahí conectado. Después te digo, te voy a llamar a ti y a Pablo a los dos para hablar bien de Dale. Argentina. Dale, de todo lo que se está haciendo aquí. Era solo para, así tú te conectabas también con Chema para decirle salud, para saludar. Sí. Ah, Sí, bueno, a Chema no lo veo desde octubre. claro. Y quedamos en hacer algo juntos y quedó ahí porque no nos vimos más, pero algo Ah, vamos a hacer juntos. dice. Me mandó hoy Gio lo que hiciste tú. Tengo que revisarlo con Marco antes que lo pongan en línea. ¿Te Entonces, gustó? ¿Te no, gustó el no lo trabajo? vi todavía porque me llegó en la mañana y hoy, en la mañana había call con Oceania, después me fue a hacer algo físico y después volví a llamar a Chema. Entonces lo voy a mirar Bueno, en la noche de hoy. fíjate, te va a gustar. Yo creo que es algo interesante que se puede ofrecer más en la situación en la que estamos. Ay, claro. Por lo demás, todo bien. Sí, todo tranquilo y trabajando para ver cuándo lanzamos el Baseball Five acá. Claro. Estamos tratando de que se pongan de acuerdo, béisbol y softball se ponen de acuerdo, ya está casi todo arreglado. Perfecto. Después en como 5 o 10 minutos, que ya lo veo conectado, voy a llamar al papá del Baseball Five. Al Que yo papá creo de que está béisbol. escuchando, Rafa Llames de Cuba. Ah, mira, ¿vas a llamarlo hoy? ¿Vas a tener comunicación con él? Ya lo veo aquí en backstage. Está en el backstage. Vos sabés que yo tengo 2 hijas cubanas, ¿no? Sí, no, no sabía. Ahora lo veo doble. Rafa, no te puede conectar con dos. Ahora te veo dos. Me veo dos tuyos. Ahora No, mando. no. Lo que te decía es que tengo dos hijas cubanas, tengo ¿Con quién? ¿Con una mujer yo. cubana o con una Con una argentina? mujer Por cubana, eso. obvio. No, con una mujer cubana, sí.
cuatro. Claro, porque si tú tienes dos de con una mujer argentina es un problema. El papá no es un problema, no es un problema. No, no, son mías, son mías, son mías. ¿Y dónde vive? ¿Ahí en Argentina? Viven acá, sí, sí, viven acá en Argentina. Claro. Ok, entiendo. Está así que bueno, bien. te voy a escuchar ahora con... Sí, sí. Si te puedo conectar. Ahora Juan, saludamos primero a Chema, porque si no en cuatro no se va a ser un desastre. Si tú saludas a Rafa, te pregunta algo y después termino con él. Bueno, dale. Que hoy Chema, fue... Chema tuvo que hacer un trámite, me parece. Sí, sí, sí. Chema está tratando de vender la casa. Ah, ¿sí? No. Bueno, no, la va a rentar. Pero hablé de una trampa que hizo él para la ciudadanía. No, es una broma. Se casó con una gringa, le dieron ciudadanía y después le dio el release a la tipa. Entonces le digo, sí. Te casaste solo por la ciudadanía. Ahora lo meten preso. No, pero él sigue trabajando en Miami, ¿no? Ok, que por lo menos no se escucha la voz. Si no, la gente va a saber de lo que te está hablando él. No, bueno. Entonces, ¿cómo él sigue trabajando en Miami? Sí, sí, él ahí con los Marlins. He's still working there with the Marlins, he said. And now he's doing good. Just have to stay home. Se queda en la casa como todos. Perfecto. Sí, sí. Y, ¿qué pasa ahí en Argentina? ¿Cómo está la cosa? Está complicado porque acá el frío todavía no vino. Uh-huh. Recién hoy, desde ayer que estamos con una tormenta bastante fuerte y empezó a bajar la temperatura. Estábamos en 23, 22, 25, tuvimos días de 30 hasta hace poquito. Entonces, bueno, eso hizo que todo se alargue. También el hecho de estar en cuarentena hace tiempo ya, hace unos 40 días que estamos. Y bueno, eso hizo que la curva se aplanara un poco, bastante. Nosotros estábamos teniendo aproximadamente un promedio de... 100 y pico de infectados por día, nada más. Hold on, espérate que llegó. Llegó ya. Tengo que activar el micrófono, si no, no se escucha. Ay, ¿cómo se hace? Ay, Andrea, por favor. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, tratamos de hacer esto. Chema, tú me dices cuándo tienes que irte. No, yo estoy bien ahorita, estoy bien, tranquilo. Okay. Ahora, como a los dos le gusta mucho el Baseball 5, la verdad, que Chema estaba interesado en... Bueno, yo batí en 1000. Yo batí en 1000 y mi equipo no perdió. Ok. Chema, vos te jugaste con mi equipo, estuvimos en el mismo equipo, le ganamos al equipo de las estrellas. El equipo campeón, con el tercera. Listo, nosotros, coach... Hemos perdido, creo, 1-0 contra ustedes, lo invicto. Y se jugaba nosotros con Marco, que parecía un mongólico ahí jugando béisbol. No. Con todo respeto, porque te recuerdo, tenía problemas en el brazo derecho. Un tuerto. Ahora, ¿cómo le gusta béisbol 5? Así, si tienen alguna pregunta, por lo menos me pueden ayudar con la traducción de idioma... del idioma que tiene hasta el español normal, porque yo a veces no lo entiendo. Ladies and gentlemen, el malandro, ahora no se ve más. ¿Dónde estás, Rafa? Está loading. Creo que está, sí. Yo lo veo, pero lo veo freeze. Bueno, ahora lo mando por fuera otra vez, entonces. Rafa, me avisa cuando está listos. Sí, que él es el que hizo toda la regla de Baseball 5, que ayudó a Gio
a desarrollarlo, ¿no? Fue uno de los, con Valerio también, fueron los que desarrollaron el, la regla y el deporte al, al principio. Bueno, ¿usted también? ¿Está ahí conectado? ¿Ya? Bueno, él supuestamente a las 6, pero ya son 15 minutos que yo lo veo ahí. Entró primero con un perfil, después con dos perfiles y ahora se, se fue. Bueno, otra cosa, Guillermo entrenó en República Checa también, el softball. El softball, sí. ¿Y dónde? ¿Cuál otro país en Europa? Lituania. En Europa estuve trabajando en Lituania, en Francia, en Niza, con Cobras, con el equipo de Cobras. Y bueno, después estuve dando clínicas en España también, con Marx, hace un año y medio atrás. Pero sí, con selecciones estuve con Lituania y con República Checa. En República Checa estuve varias veces, en el 98, en el 2003, con el masculino, que fuimos al Mundial, y después estuve un año y medio, hace unos meses atrás. Sí, yo te conocí el año pasado en Praga para el Mundial masculino de softball. El Mundial masculino. Sí, sí, oh, sí. Regresó. Ahí estamos. ¡El cubano! ¿Qué pasa, malandro? Mira, tú querías hablar de Béisbol 5. Te tengo aquí, es Norte de América, Sur de América, para hablar de Béisbol 5. ¿Qué quiere más? Mira la conexión. Mejor que lo africano la tienes tú. Béisbol 5 yo, si yo no sé nada, Béisbol 5. Bueno, eso es verdad porque lo vi en Lituania cuando hicimos la clínica, que tú no sabes nada, pero yo tengo que decir que tú eres el maestro de Béisbol 5. Coño, gracias. Coño. Gracias por esta distinción, pero sabes que no lo inventé yo. Coño, está con gente buena ahí, gente mejor que yo aquí. Ya viste, tres veces coño en un minuto, ¿eh? No. Esto no es horario de menores. La página es mía, pero tú puedes hacer lo que quieras, no hay problema. Quiero que te la cierren. Ok, yo creo que no falta mucho que me la cierren. Bueno, Rafa, cubano, si ustedes no entienden lo que dice en español, para todos en general es porque es cubano. ¿Habla muy cerrado, no? ¿De qué parte de Cuba, Rafa? ¿De qué parte? Tampoco abierto. ¿De qué parte de Cuba? De La Habana. Ah, de La Habana. Sí. Es más fácil, es más entendible. Bueno. Claro. Nah, pero ya el que está en pelota entiende todo. Mira, imagínate, este es su español. Imagínate cuando habla inglés. Muchacho, mejor que español. Su madre. Si vimos las clínicas oficiales en Lituania y al final hicieron el trabajo, es que me entendieron. Sí, o entendieron la traducción que es mía. También, ahí hubieron momentos importantes. A veces me dice, no, esto quiero decirlo en español. Tú vas a traducir. Después empezaba en español, bueno, de ahí se montaba con el inglés, entonces le digo, no, para. Tipo que te decía, esto es importante, díselo tú. Y después mezclaba inglés. Pero bueno, nada, pero el Baseball Fight ha sido, yo creo que, para hablar ahora cosas serias, ¿no? Ha sido algo que ha explosionado muy rápido, ¿no? Desde que fuimos con el presidente ahí a Cuba, que lo vimos ahí en las calles, ¿no? Con el cuatro esquinas, ¿no? Sí. Que es una. Porque en todos lugares se juega diferentes modalidades. En Cuba es el cuatro esquinas, en Venezuela hay una modalidad, en Estados Unidos diferente, dominicana. Pero desde que fuimos con el presidente, que vimos esta posibilidad de poder hacer un deporte inclusivo, rápido, que fuera más fácil de vender en los colegios, al día de hoy, ¿no? Que ya se ha hecho un europeo oficial, ¿no? Con 14 países, ¿no, Andrea? Estuvimos tú y yo allí. Hicimos 42 juegos en un día. 42 juegos en un día, ¿no? Eso ha sido algo que yo me ha costado 1.000. Oye, Sportorno, yo me ha costado 1.000 y decía, no, por aquí no, por allá, porque estaba todo el día con el Baseball Fight. Y entonces, claro. Pero fue increíble, ¿no? Y,
y lo que se ha logrado con el Big Five ha sido grande, ¿no? Olímpico, en Olimpiadas Juveniles, ¿no? Son cosas importantes. Seguro. Ese tiene buen futuro aquí ahora, ¿sí? No, y además, yo tengo que decir que yo también lo uso cuando dirijo equipo, ¿eh? Pero yo con el equipo Perú, que dirigí ahora para Panamericano de Lima, que estuve, ¿no?, 4 años con ellos, yo, toda mi preparación de pretemporada, yo empecé trabajando modalidad de Hofai, para rapidez de mano, velocidad de pierna, reacción, te hace trabajar un poco más agachadito, te ayuda también un poco. ¿Estás con Perú de béisbol o béisbol 5? No, sojo. Es de béisbol. Bueno, también hay que decir que yo bateo más que Andrea en béisbol. Yo bateo más que Andrea. Andrea no dirigía a nadie. Yo sí. Porque yo era pitcher. Por eso. Andrea, tú pichabas en categoría de béisbol 5, ¿no? Por eso, después que me miraron a mí pichando, han dicho, bueno, vamos a inventar el Baseball 5. Quitamos. Sí. No, yo, verdad que yo lo puse en práctica, ¿no? Yo lo puse en práctica con Perú y trabajamos algunas veces ejercicios con liga, ejercicios con para velocidad de mano y puse en práctica el Baseball 5, ¿no? En muchas ideas que tuve, las llevé también al softball y me hizo mejorar mucho la velocidad de juego. De las jugadoras, ¿no? Y la rapidez para poder jugar con un Panamericano de América, bueno, lo sabes por todos, lo saben también ustedes, ¿no, Chema? Que es muy difícil lo que es el tema de la calidad, ¿no? De la calidad de equipos que van ahí. Van claro. Equipos a nivel mundial, ¿no? Y es muy... Y Perú hizo un gran trabajo desde el punto de vista softbolístico hablando, ¿no? Para poder jugar un Panamericano... Excelente trabajo hicieron en Perú, excelente trabajo, la verdad. Sí, yo creo que sí, se han trabajado muy bien ahí. Se vienen trabajando muy bien hace tiempo. Sí, el proyecto este empezó en el 2016 con la Federación Peruana, ¿no? Para el Mundial de Canadá, de Surrey. Y sí, de verdad que la Federación, Marisa, ¿no? Vanessa, ahora el comando técnico dirigido por Katia Cuello, Mayber en picheo, Echarte. También está Adrián Méndez en el tema físico. Ahí se hizo un gran trabajo y se hizo una propuesta desde abajo, ¿no? Desde las categorías inferiores. Fuimos al Mundial Sub-12, cogimos plata en el mixto. Yo creo que se hizo un buen trabajo en Perú y ha llevado a Perú a ser potencia ahora mismo junto con Argentina, bueno, Brasil, en el Venezuela, ¿no? En el área Sudamérica. Willy, no le tenía que decir que hizo un buen trabajo. Ahora lo voy a perder. Ya camina 1 metro del terreno, él. ¿Eh? Ahora va a montar hasta 2 metros. ¿Quién? Tú. No, tú no me conoces. Si tú dices eso, que no me conoces. Rafael, y el Baseball 5, aparte de haberlo trabajado en la selección, ¿lo han probado en escuelas, en algún otro... ¿En algún otro ámbito que sea, no sea el federado? Sí, claro. Mira, hay un proyecto muy interesante que se hace con CONADE en México, que se ha llevado a nivel nacional. Es decir, se está llevando a todas las regiones de México a través de CONADE para introducirlo en los colegios. Es la principal, el principal proyecto que tiene ahora CONADE junto con el rugby y el Baseball 5 para llevarlo al colegio, claro. Yo he estado ahí dando varias clínicas en México a todos los estados y ellos tienen una idea de llevar el concepto Baseball 5 a la iniciación. No quita el lugar al béisbol ni el lugar al softball, para nada. Ayuda. Te da una amplitud de movimiento, de enseñar con una pelota el béisbol y el softball. Ya después cada uno coge para su rama. Claro. No quiere decir que un jugador de Baseball 5 tenga que ser un gran pelotero o un gran softbolista, para nada. Son cosas totalmente diferentes. Acá hay una gran discusión con respecto a eso. Una buena discusión, vamos a decir, pero tiene que ver con que uno viene el Baseball 5 y el Baseball 5 va a quitarle jugadores tanto al béisbol como al softball. Y por ahí no se ve como que es una base para armar una base sustentable de todo el deporte y que después, bueno, cada jugador pueda decidir para ir para un lado o para el otro o quedarse en el mismo Baseball 5, ¿no?
Sí, no, no, no creo. Mira, el mejor jugador del mundo de Baseball Five es cubano. Bueno, lo conoce Andrea. Es el que más duro le pega la pelota de Baseball Five en el mundo que he visto Se yo llama con la Rafa experiencia. Llamas. Dilo, dilo, No, dilo, no, dilo. no, 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 no. Tú sabes que no, tú sabes que no. Es un jugador cubano, Y pero no quiere jugué, decir es un jugador que viene del voleibol. del voleibol. Y no es pelotero. Él nunca ha jugado béisbol, pero le gusta el cuatro esquinas y se desarrolla muy bien en el Baseball Five. Pero el Baseball Five no hay que verlo como que viene a quitarle protagonismo ni al béisbol ni al softball, porque eso es imposible. El softball tiene su protagonismo igual que el béisbol por sí solo. Esto es una herramienta que tienen la Federación Mundial, las Federaciones Nacionales, para llegar con más facilidad a las regiones con dificultades, a los colegios. No es lo mismo decir que hay que ir con 10 bates, con 10 guantes, una pelota, un casco, que ir con una pelota y jugarlo en 5 metros, porque se puede adaptar al espacio que tú tengas. Seguro. Entonces, esto es una forma de ayuda. Ah, que se ha convertido en un mundial, sí. Que se ha convertido en una olimpiada, sí. Porque hay espacio para todo en este mundo. Hay Es un espacio deporte. para el béisbol. Claro, es una modalidad totalmente diferente Es un y que deporte en te sí puede ayudar. mismo. Exactamente. Es un deporte dentro de otros deportes, como sería, Claro. ¿no? Que nació de la idea del béisbol, pero tiene sus reglas propias. Andrea y a Sí. mí nos fue difícil explicarle eso a los oficiales Eso, cuando hicimos la para clínica. mí eso es como ver el fútbol y fútbol sala. O Tal sea, cual. Claro. sí. el voleibol y voleibol de playa. ¿Me entiendes? O Y tú, sea. claro. Yo tenía un amigo mío que jugaba fútbol playa, pero cuando lo sacabas Tremendo. de la arena y lo ponías en el fútbol No servía 11, para nada. era el más malo del mundo. Claro. Mira, No, no ustedes. tiene que ver. Y ser el Rafa. mejor en la grama tampoco va a ser el mejor en la arena. Eso es lo mismo. Claro, es como Andrea. Ahora es el mejor entrevistando. No quiere decir que sea mejor en el campo. Rafa, y vos que tenés más experiencia, ¿qué características tiene que tener un jugador de Baseball Five? ¿Qué Dos características brazos y tenés? dos piernas. No, 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 pero sí, está bien. Pero más allá de eso, o sea, por A ahí, nivel porque élite va a ser bueno. no, vos nombraste, no, porque vos recién dijiste que tenía un jugador de vóley, era el mejor jugador de Baseball Five. Y por ahí vos decís, bueno, no Mira, sé. ahí te quedaste con una buena idea. Lo sabe Andrea. El equipo de. ¿Qué equipo fue Andrea? Rumanía. ¿Cuál? El equipo que llevó a dos altas al europeo. No, A dos. fue. Bulgaria. No, no, no. Bulgaria No, no. no, no. Oh. Lituania. No, 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 no. fue uno de los países ahí del este de Europa. Estoy Llevó a dos pensando. voleibolistas. A voleibolista. Y se pudieron adaptar al juego. Porque a la hora de batear, para ellas, no era tan diferente hacer el movimiento de bateo. Claro, no lo hacían tan correctamente o tan técnicamente, pero le fue fácil asimilar la conexión de darle una pelota como si fuera voleibol, por ejemplo. Lo hacían así y le pegaban, Pero ¿no? fildear, pero una persona muy alta fildear me parece súper incómodo. Ahí estuvo su muerte, que ellas no tenían velocidad de movimiento hacia los No, lados y hacia para abajo. sacar y tirar, demasiado largo los brazos, demasiado todo. No, y después Pero la pregunta no se fotón, ¿no? las dos tipas la buscaron como 10 días antes del evento, ¿eh? No es que no tenían tiempo para desarrollar a Desarrollar. mujeres. Entonces vamos a un deporte femenino. ¿Y cuáles son los deportes femeninos donde tú puedes conseguir atleta? El A ver, voleibol es uno. el Bebofay se está convirtiendo ya en una adicción. ¿Por qué? Porque ya yo estoy pensando hasta hacer drills, es decir, Está bueno. como si fuera ejemplo, un batting team para Bebofay, ¿me entiendes? Hay que ir más allá, porque ya esto es una modalidad, ¿entiendes? Es una modalidad dentro de modalidades que tiene la Federación Mundial, ¿no? O sea, cada vez se va un poco más allá. Un poco más allá. Tuvimos el problema en europeo, no, de los dedos, ¿no? Que se ponían el tape. Ya se está buscando la forma de hacer un tape oficial.
para que sea para todo el mundo igual, ¿entiendes? Ya esto cada vez va evolucionando y estamos llegando a niveles de que, bueno, si se puede hacer el Mundial de México, se verá un gran nivel de eso, de Baseball Five. Porque Francia y Lituania, que clasificó de manera sorprendente, porque Rusia tenía un nivel increíble. Pregúntale a Andrea. Andrea. Sí, tenían a tres cubanos también jugando ahí por la selección. Ah, sí, no sabía. Entonces, es increíble, ¿no? Que hay un mundial de Vivo Fight que va a ser una cosa grande, porque va a haber mucho nivel de juego. Y se ha creado un díptico de enseñanza de oficiales. Ahí Andrea se hizo el trabajo con Tommy, ¿no? Con Tony Young ahí en Lituania, y se ha creado un gran díptico de enseñanza de Baseball Five, con movimiento, como si fuera béisbol y softball. Sí, hay movimientos de arbitral, bueno, de oficiales, ¿no? ¿Cómo se llama? Se hizo cuando Rafa estaba durmiendo, ¿eh? Para que todo lo sepa. Claro, oye, yo doy la idea. Después otro... Después te va a costar. Mira, Rafa, te digo una, para decirte cómo estamos jodidos nosotros italianos aquí. Me llegó ahora, ¿eh? Entonces, sí. En un avión están el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente ruso, Putin, el presidente del gobierno italiano, el señor Conte, el profesor Zichicchi, que es un físico, un scientist, ¿cómo se dice en español? Científico. Sí. Un científico y un niño de 10 años, ¿ok? Arriba un punto que el avión tiene un problema. Tiene que... Ya, se fue el avión. Sí. Va a caer. Ahí faltó un presidente, ¿eh? No, son... Bueno, el de España no está aquí. El de España no está. Eran 5 personas y solo están 4 paracaídas. ¿Cómo se dice el paracaídas? Lo que paracaídas. Te paracaídas. Okay. Paracaídas. Entonces... Trump primero agarra uno, dice, bueno, Estados Unidos me necesita y, claro, America first, ¿ok? Y se va. Okay. Saluda y se va. Segundo viene a Putin. Putin dice, hey, el pueblo de Rusia me necesita. Saluda y se va. Después viene el italiano. Hey, yo aquí soy el más inteligente de todos y el más inteligente de todos los italianos. Entonces, Italia me necesita. Yo tengo que salvarme. Agarra uno, saluda y se va. Entonces viene el profesor. El profesor dice, niño, yo tengo más que 90 años. Mi vida fue maravillosa, pero tú eres un niño de 10 años y necesitas vivir. Entonces agarra el último y va. Y le dice, no, profesor, tranquilo, todavía faltan 2 paracaídas. Porque el premier del gobierno italiano se fue con mi backpack. Con la mochila. Sí, ese mongólico. Pero, te van bueno, a meter preso a ti en Italia, ¿eh? ¿Ah? Te van a meter preso en Italia. Bueno, después... Italia, no en Venezuela, en Estados Unidos. Ya pero, no me quieren. A ver, pero, ¿cómo has visto ustedes Baseball Fight? Hablo de, no contigo, Andrea, hablo con ellos dos, con Spotón y con Sánchez. En vuestros países, por ejemplo. Bueno, porque Andrea y yo íbamos a dar un curso, ¿te acuerdas, Andrea? En marzo, el día 6, en Roma. Y nos lo cancelaron. Bueno, yo he querido por Venezuela no puedo hablar porque no estoy ahí, no sé en verdad si está adelantándose o no, pero a ver, yo estoy donde debería ser. Casi que lo más grande que hay, o sea, en Miami está full de cubanos, hay algún lugar donde yo pienso que debería crecer rápido porque ya algunas personas tienen conocimiento. Es más, en estos días estaba en un barcito que estaba y había una muchacha que era, bueno, yo pensaba que era americana, terminó siendo cubana, y nada, me estaba preguntando y fue despuesito de ¿Que le entregaste tu número despuesito? Despuesito de que tuvimos las charlas allá en Viera y le pregunté, así como por preguntar para saber, y yo le dije, coño, ¿tú sabes, has escuchado alguna vez de Baseball Five? Porque es un cubano, no había hablado con un cubano así que acaba de llegar de allá. Y me dijo, bueno, no había escuchado, pero yo le dije, bueno, se viene del ¿cómo se llama? De tres esquinas. De cuatro esquinas o tres esquinas. Cuatro esquinas.
Entonces agarró y una vez me dijo, no, si ustedes hacen algo aquí de cuatro esquinas, dime que yo le digo a mis primos, a mis tíos, todos les encanta esa vaina. Entonces a mí me parece que si hay un lugar en donde esto sería un boom, yo pienso que aquí, con la cantidad de cubanos que hay. Sí, se estuvo pensando hace un tiempo. Hay una empresa que, ¿no? La empresa esta de comunicaciones, de la que también está, ¿cómo se llama, Andrea? Base. Hacer con Base un evento en Miami, en un lanzamiento de Baseball Fight en la esencia, ¿no? Yo hablé con amigos míos de ahí de Miami, ¿no? Con muchos peloteros, con muchos entrenadores de academias, de ahí, de igual que Andrea, ¿no? Que también tiene mucha amistad allí, para hacer la idea esta, y ellos la tomaron muy grande. Ellos dijeron, oye, sí, vamos a meter, porque ellos vieron ahí que la gente sabe, ¿no? Ya claro. Será Baseball Fight, no será cuenta. Ya empezamos, ya está rodando la cosa, o sea, más fácil. Sí. Y entonces, ahí sería algo interesante también, hasta poder hablar con los Marlins, ¿no? Que se comentó con ellos para hacer un campo dentro del terreno de ellos afuera, ¿no? En la parte esa de la explanada. Claro. Para dar un poco de promoción al Baseball Fight. Claro, todo esto ya con esto del tema del COVID se ha ido aplanando, ¿no? Porque claro, nadie sabe cómo será el mañana, ¿no? Claro. Pero solo lo sabe el que cogió paracaídas del cuento de Andrea. Que, y entonces, pero sí es verdad que sería un lugar ideal para hacer un lanzamiento a nivel americano, ¿no? De claro. Baseball Fight. Porque Andrea lo hizo, ¿no? Andrea, tú hiciste en el Mundial de Béisbol Femenino, ¿no? Lo hicimos, sí, pero fue una introducción con la escuela ahí en Viera. Y niños jugaron. Después se trató de empezar con la escuela, el sistema de escuela ahí de la zona. Lo que pasa, U666, quieres introducir Baseball 5, pero ya ellos estaban así con todo el trabajo que se tenía que hacer. Me dicen, aquí necesitamos gente que se ponga a hacer esto a nivel nacional. O sea que no puede uno de lo que está ahora encargarse del programa de Baseball Fight también. Entonces, muy bien, dile que nos encargamos Sánchez, Espotondo y yo. ¿Ya está? Mándale un mensaje. No, pues que no. Les da miedo. Que no, si, no, dicen que si no es italiano, no. No, a mí no me da miedo. A mí me da miedo. No. Rafa en Estados Unidos con ese inglés encendido que tiene, pero tranquilo. Sí, tranquilo, que yo digo que soy mudo. Pero no soy mudo, hablo por señas. No. Pero, yo soy italiano. Yo soy uno de tres. Por eso te estaba diciendo, de Rafa. Chema, yo creo que después de esta conversación lo meten preso por el tema del pasaporte que se compró. No me habla a mí del pasaporte, que yo, acuérdate que tuve el problema ese cuando fui a Irán, que tuve que pedir, que perdí el... Toma, madre mía, no me hable de eso. Tú sabes, Espotondo, escucha esto. Alguien que está, de nosotros cuatro aquí, alguien que está aquí, me mandó a mí a dirigir el equipo nacional de Irán. De para Irán. Para una Copa de Asia, sí, de Irán. Alguien que está aquí, no voy a decir el nombre, pero es italiano. Y entonces me manda, me dice, oye, no, ay, para que te vayas a dirigir el equipo nacional de béisbol. Ay, yo voy para allá, dale, vamos, cubano al fin, voy para adelante. Y fui para adelante. Cuando llego ahí, el cabrón no me llamaba. Y lo llamé yo, oye, papá. Cuando te vea. Vamos a tener tú y yo que hablar seriamente. Porque el evento no era en Irán, era en Pakistán. No. Y no me lo había dicho. Sí. No, joder. Y me tuve que meter para Islamabad. Para Islamabad. A jugar una Copa de Asia que estaba Irán, Irak, Pakistán, India. Una guerra, no era una guerra. Yo le mandaba fotos que yo estaba en tercera base cochando y tenía atrás de mí a 4 metros, como si pensara que tuviera, ¿no? Haciendo la distancia social, ¿no? Sí. A un hombre vestido de uniforme con una KM.
No. Tú sabes por qué. Si tú vas a Irán, automáticamente te cancelan el ESTA. Para un europeo ir a Estados Unidos no puede, necesita visa. Entonces hay que pagar y tal. Y todo ir al proceso con el consulado americano para la visa. Yo empecé esto y cuando me llegó la visa, okay, porque yo le dije a la confederación, yo voy solo si tengo visa. Porque si no me da la visa el consulado americano y después me cancelan la ESTA, ¿yo cómo voy a Estados Unidos? Entonces empecé el proceso, pero se tardó mucho. Entonces digo, ok, wow, ya no tengo tiempo, mandamos a Rafa. Mandamos a Rafa. y lo jodí. Lo sacrificó, después... lo sacrificó. Sí, sí, sí. No, sí. Pero lo más raro es que yo el año siguiente iba a Estados Unidos, que estaba el Mundial Juvenil de Softball. Claro. Y también íbamos a jugar, porque Perú estuvo yendo a Estados Unidos seguido 3 años a jugar la USA Cup, ¿no? Que era en Oklahoma. Y cuando llego yo ahí me dicen, no, papá, usted no puede volar. A Estados Unidos menos. No, y no es que no puede volar. Usted no puede coger ningún avión que pase por encima de los Estados Unidos. Claro, malandro. Y que y yo decía, ay, Andrea. ¿Lo solucionaste? Sí, sí. Claro, pedí un visado, tuve que ir a Madrid. No. Lo mandaron para España, de sur de América, para regresar a Estados Unidos. ¿Me entiendes? Pero para que tú veas la amistad que tiene este hombre, que me quiere a mí este hombre. Me quiere, compadre. Te quiere. Pero bueno, pero al final del cuento no salió mal, porque Irán cogió bronce en la Copa Asia. Tan malo no fue, ¿no? Tres equipos. No. Eran 7, cabrón. Ah, ok. No, pero sí. Pero bueno, y en Argentina, ¿cómo está el tema del Vivo Fight? Porque yo sé que estaban, que querían pedir el Panamericano allí. Lo pidieron y se lo aprobaron. Lo que pasa es que sí iba a ser para agosto. Pero ahora con este tema me imagino que, no sé, seguramente se atrase, se modifique la fecha, no sé qué va a pasar con el Mundial tampoco en México, no sabemos, no sé, pero bueno, acá en Argentina se están poniendo de acuerdo la Federación de Béisbol y la Confederación Argentina de Softball, se están tratando de poner de acuerdo para trabajar unificadamente en todo lo que es el desarrollo y en todo lo que es, por parte del softball, Jacinto Cipriota, que es el presidente de la confederación, me presentó a mí, y hay otra persona que está trabajando muy bien por parte del béisbol y que ha dado varias clínicas y todo eso. Bueno, trabajaríamos en conjunto, también con la selección y todo. Así que bueno, ¿quién por ahora es por estamos. En béisbol, Aramayo. ¿Quién es? Aramayo. Aramayo es el que fue presentado por parte del béisbol. ¿Sí? Pero bueno, nada, es una cuestión de ahora de tener que firmar, porque acá hay una organización que es el ENAR, que nuclea todos los deportes de federados, Ente Nacional de Alto Rendimiento, y es el que aprueba los proyectos. Y ese proyecto tiene que estar aprobado, tiene que estar unificado en las dos. No puede presentarlo béisbol por un lado y softball por el otro. Es un solo deporte y tiene que estar apoyado por los dos deportes. Pero yo creo que... Vale. Yo creo que el Baseball Five acá va a ser, realmente va a ser muy importante. El softball durante mucho tiempo en Argentina, el softball, estuvo metido en todos los colegios. Hace un tiempo, por cuestiones económicas, al softball lo empezaron a sacar de los colegios, por cuestiones económicas y de espacio. Y yo creo, y yo lo he planteado, que el Baseball Five vuelve a introducir al deporte, ¿sí? Dentro de los colegios otra vez, por una cuestión de que los colegios no tienen espacio, todos tienen patio, y los que no tienen recursos, con una pelota de Baseball Five pueden jugar tranquilamente, y es totalmente inclusivo. Entonces, creo que es muy importante que la llegada de Baseball Five a la Argentina, es muy importante. Sí, no, esa fue la idea siempre del presidente Frascari, ¿no? La idea de él siempre fue esa, poder darle esa promoción a esos países, a África, ¿no? Él siempre lo veía como que en el país, Andrea ha estado más veces yo que, ¿no? Que allí, ¿no? En África, dando clínicas y pero sí es verdad que es mucho más fácil llegar con el Baseball Five
y después seguir trabajando con las categorías en las diferentes modalidades, ¿no? Y con lo que decía Chema, pues yo voy a hablar contigo después, ¿no? Hablaremos tú y yo para ahí en Miami poder llevar a todas las amistades nuestras, ¿no? En poder hacer un primer evento que sea local para después empezar poco a poco a... No, y yo a llevarlo a más fuerza. Yo lo que le he comentado también, Andrea, yo tengo muy buenas relaciones con lo que se llama aquí el GMCBB, que es el Greater Miami, el Visitors Bureau, es el que gobierna toda, gobierna... Claro, está bien así en inglés, lo entendió bien. ¿Qué clase de inglés? ¿Qué clase de inglés mete el Chema este? ¡No, me lo hizo, compadre! Es la organización que gobierna todo el turismo en Miami. Entonces, pero dímelo en inglés otra vez. Greater Miami Convention and Visitors Bureau. Pinga, su madre. La pinga, vale. Asesino. Entonces, ellos siempre buscan cosas para eventos, para promover. Ellos son los que traen para acá el Miami Open, que querían traer el Fórmula 1, el W, por ejemplo, el Clásico Mundial, con todo y que es un evento de MLB. Siempre tiene que estar involucrado el GMCBB, porque ellos se encargan de los hoteles, de esto, de aquello, de cómo promover. Entonces, ellos tienen un departamento de deportes, que es José Sotolongo, que creo que puede ser cubano, que coño, ellos dan ayuda, apoyo para crecer cosas aquí, eventos acá, y quieren traérselo siempre a Miami, porque no quieren que vaya ni para Fort Lauderdale, ni para ningún lado, quieren en Miami. Entonces, son acercamientos que se pueden hacer tranquilamente, con obviamente que Andrea me haga una presentación bien hecha en el inglés encendido de él para poder hacer esto. Pero aquí hay mucho, aquí hay por dónde hacer de todo. La presentación en inglés la dejo a Rafa. Mira, pero ahí te equivocaste. Si es gente de cubano, te la hago yo. Mándale una nota de voz con ese en inglés, Greater Brother, porque si se lo va a decir a su esposa, va a ser el cuarto niño. Si le dice así a tu esposa, cuarto niño. Dale. Síguete riendo del inglés mío y un día pasarás una pena, porque un día voy a tirar mi inglés y la gente se va a decir, pero Andrea, si Rafa al final no habla inglés tan malo, hay peores. ¿Vienes? Claro, hay peores. Entre los cubanos, seguro hay peores. Pero lo hacemos. Sí, chico, vale. Yo te voy a poner en contacto ahí con la gente. Te voy a mandar, hablaré con Carolina, que es la de BASE, para que te mande un mensaje y ella también está interesada en hacer esto y darle un seguimiento, porque yo creo que es interesante, ¿no? Sí, es interesante el BASEFIGHT ahí en Florida, ¿no? Uh-huh. Y yo había hablado ya con todas las academias, ¿eh? Y todas estaban listas para hacer un evento. Pero iban a empezar ellas internamente y después saltarían al evento que haría BASE. Hay que ver cuál es la mejor forma para introducirlo en Estados Unidos, que sea con YMCA en la escuela o buscar la forma que lo conozca. Claro, bueno, eso es lo principal. Eso es lo principal. Yo creo que desde el punto de vista de clínicas ahora se podía trabajar mucho de forma online. Es decir, dando alguna iniciación a BASEFIGHT para profesores, para que cuando ya comience el curso puedan ya ir con la didáctica un poco del comienzo para empezar en los colegios a introducirlos ellos mismos, ¿no? Porque si logramos que sean maestros, también nos ayudan, ¿no? Con que lleguemos a más escuelas. Y a más espacio, que es lo que ha hecho México, ¿no? Ese es el proyecto que tenemos, acá en Argentina de introducirlo. Los profesorados de educación física, que son los profesores que van a estar a cargo de las clases en los colegios, ¿sí? Y después tratar de, por medio de las escuelas, introducirlo en todas las escuelas primarias, ¿no? En las escuelas primarias. Entonces, de eso, bueno, sí. garantizamos una buena base de gente jugando. Claro. Sí, claro, es la idea, porque así llegas jamás, ¿no? A lo que vas a un colegio tú,
tienes en cada colegio un profesor que puede dar la introducción. Después puede haber que haya un aseguramiento de, o un seguimiento por parte de la federación o por parte del que esté al frente del Baseball Five en esa área, pero él puede en el colegio iniciar con el mínimo, que es muy fácil para iniciar, y ya sí. Los niños van conociendo lo que sería el Baseball Five y la modalidad, ¿no? Bueno. ¿Sí? Cualquier cosa, Rafa, o ustedes, si necesitan algún otro detalle del maestro, aquí sí. Está. Ah, no, Andrea, yo te quería preguntar, sí, espérate. ¿Qué? Ah, me dices tú, ¿a quién preguntamos, compadre? ¿Me estabas viendo loco? A ti, ay, al maestro. Ah, yo estoy ocupado, no tengo tiempo. Siempre te mando a ti, No, nos ponemos de acuerdo lo que tú necesites, después no. Coño, no dudes en hablar, ¿no? Y sin pena. ¿Estás en Perú o dónde estás ahora? No, yo vivo en España. ¿En España? Ah, está bien. Yo vivo en España hace 10 años aquí, San Sebastián, en la parte norte, aquí vivo yo pero bueno, normalmente trabajo fuera de aquí, ¿no? Trabajo... Ahora Perú, ahora seguramente Chile. ¿Cómo se dice un gypsy? Uno que va para todo el gitano, mundo. Gitano. Ese es un tipo así. Andrea, tú estás de madre, compadre. Es que yo... más querido que los gitanos, espero, porque en España los gitanos los tienen. No, eso sí, no. No, eso no es verdad. Mira, no. Pregúntale dónde vive en España. Esos son estereotipos que se ponen a las personas. Yo creo que la comunidad gitana en todos los países es que no hay buenos ni malos. Yo creo que esos son estereotipos que se marcan de personas y en realidad no es así. Yo tengo amigos gitanos y no habla de política. Pero hay que decir las cosas como son. Sí, pero yo lo dije porque los gitanos se van de todo lado, ¿no? Empiezan aquí y después se mutan como haces tú, siempre cambia. Se mutan. No, esos son forasteros. Yo creo que es más fácil decir forasteros. Se mudan. No, pero sí es verdad que el trabajo es ahí. Ahora seguramente puede ser que esté trabajando con Chile, ¿no? Para el proyecto, igual que Andrea, para el proyecto 2023, ¿no? De los Juegos Panamericanos de Chile. Y también con el softball, dirigiendo la selección femenina, y haremos un proyecto parecido, ¿no? Al que hice en Perú. Ya hablé con la decisión, si es con los Marlins, después que hablo con Jared Jeter, sí, después de que llamo a Jared Jeter, vamos a ver qué más va a hacer. Porque de Argentina no tengo chance. No, pero seguramente caeré por Argentina porque estamos muy cerca, por donde seguramente caeré por ahí en algún torneo nacional y te mandaré para allá lanzadores para que tú me los afines y me los ponga ready. Estamos muy cerca, por ahí es mucho más fácil que vos mandar los jugadores, por ahí es mucho más fácil ir un tiempo para Chile o hacer alguna... Hacer alguna competencia, Yo hablé ayer con la CAU, ¿no? Estuvimos hablando con él a través de mensaje, ¿no? Con la CAU, que me dijo que ya estaba ahora, que no estaba con el equipo nacional, ¿no? Pero que estaba todavía ligado, ¿no? No está más. Y pero bueno, yo como al último que vi fue a él, ¿no? Que lo vi en el... Le mandé un mensaje para empezar a trabajar un poco entre las dos comunidades, ¿no? Entre los dos países. Buscando eso, ¿no? Poder ir yo a un evento, ustedes vengan a otro, hacer preparación de picheo, que es lo fundamental, tú sabes, ¿no? En esta área. Y trabajar también con entrenadores de nivel como tienen ustedes ahí en Argentina, en varias áreas. Bueno, pero mirá que acá en Argentina tenemos un excelente nivel de picheo de masculino, pero no tanto de femenino. Yo creo que es porque siempre se ha trabajado más en masculino, ¿no? No hay problema, si no hay picheo se juega Baseball Five, ¿no? Sí. No. El último equipo argentino que yo vi en el sudamericano de Aruba
me dejó grato, una grata imagen, me pareció un equipo femenino bastante interesante desde el punto de vista de juventud. Hay futuro, pero sí, lo que pasa es que acá lo único que está faltando y que sea durante mucho tiempo el desarrollo, ¿no? O sea, no hay una gran cantidad de atletas como para trabajar. Está muy limitado la cantidad. Pero sí, bueno, hay jugadoras de. Siempre aparecen jugadoras de nivel y. Interesante. El equipo ese jugó muy bien a la ofensiva. No, jugó muy bien. Ese equipo fue, para mí fue un sorprender de cuanto al punto de vista de jugadora de calidad, como es la Keche, ¿no? Que ha estado en Estados Unidos. Uf, la Keche del equipo argentina es una Keche increíble, ¿no? Que yo creo que no tiene que envidiarle a cualquier receptora a nivel mundial, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que la Cacheresa no solamente tiene talento, sino que aparte se está desarrollando en Estados Unidos, en la universidad. Exactamente. Sí, también estuvo en Miami, estuvo también en Chipola, ¿no? Sí, Chipola. Otro trabajo que hicimos nosotros en Perú fue insertar jugadoras en Estados Unidos, sí. en becas, y se logró mandar bastantes jugadoras para allá con el apoyo de la federación, con el apoyo de los padres, y se introdujeron en Chipola, Miami-Dade, en el norte también de Estados Unidos. Escucha, Chema, te están robando el trabajo. Sí, ya. No. Yo había hablado con Chema en ya, la roba, deja que ya Guille está en mi equipo. No, ahí yo había hablado con Chema para hacer un trabajo y poder mandar jugadores de béisbol y de softball a Estados Unidos a estudiar. Algo que acá sería muy importante, porque van muy poquito. Entonces sería muy interesante para el desarrollo del softball y béisbol. ¿Se escucha rumor aquí? ¿Se escucha rumor de mi casa? Se escucha bien. No, porque aquí abajo me están haciendo un mojito. un mojito, sí es. Tú sabes que son las 7, es happy hour time aquí. Ah, happy hour. Ay, claro. Happy hour. Pero sí es verdad que el nivel, ¿no? El nivel, ella aumenta mucho el nivel yendo ahí, ¿no? Aunque sea División 1, División 2. Pero mejoran mucho. Solamente por la cantidad de juegos. O sea, acá en Argentina, una temporada no tiene la cantidad de juegos que tiene jugando una jugadora una temporada en Estados Unidos, mismo si juega bien una temporada en Europa, ¿no? Entonces es muy importante eso de partidos. No, mira, eso está claro, porque nosotros para lograr lo de Perú... Hacer una pregunta. Dime. Antes que yo me vaya, porque tengo que ir a las 7, tengo otra llamada con África. No aquí, una telefonada de trabajo. Entonces necesito mi mojito también. Si tenemos que hablar otra vez de softball, hacemos una conversación. La situación de Cuba. Por eso que te has llamado. Hemos hablado una hora de nada y yo quiero saber de Cuba. ¿No? Pero, ¿Cuba qué quieres saber? Nada de Cuba. Es una isla, está rodeada de mar. Sí. ¿Cómo está la situación ahí ahora? Ahí no, también no, bueno. Encierre, no se hace nada, no se hace deporte. Sí, está la cosa, va poco a poco, no a la magnitud de Europa, ¿no? Hay 50 casos diarios, la cantidad de fallecidos tampoco es muy grande, pero en Cuba la contingencia se hace también diferente. Ahí van casa por casa, ¿entiendes? Tomándote la temperatura, viendo la situación, si tienes fiebre, ¿entiendes? Hacen un estudio por barrio. Y es mucho más fácil de localizar al virus que si esperas que te dé 14 días, que tú lo incubes, claro. Se hace mucho más largo, ¿no? Y entonces, pero sí están ellos, pero hay preocupación, ¿no? Mi padre, yo hablo con mi padre, mi madre. Hay preocupación porque ven los números aquí y se quedan un poco aterrorizados, ¿no? Porque, claro... son números muy grandes, ¿no? Son fallecidos, muchos fallecidos. No, claro. Entonces, la situación es bastante complicada, pero hasta ahora van con bastante... Pero bastante... está todo apagado ahí. Nada. Van cerrando, no hay colegios, están las niños en casa, y van cerrando movilidades, ¿no?
como en Italia, ¿no? Que les, nada más trabajan la gente de necesidad, ¿no? Que tienen que trabajar para dar seguridad, ¿no? Los médicos, la policía, y van haciendo el turismo, más o menos, y van ahí trabajando según la... según la necesidad de... Es un problema, que Cuba vive de turismo. Mucho de turismo. Claro. Sí, no, últimamente, sí, últimamente ha sido un ingreso fundamental, ¿no? El turismo ha sido un ingreso fundamental de Cuba y claro, hay preocupación por parte de después cómo la gente va a llegar, ¿no? Cómo la gente va a viajar a Cuba. Eso es la gran preocupación de todos, ¿no? ¿Cómo viajamos después en avión? Andrea, tú que viajas tanto, ¿no? El tema de clínica y eso. ¿Cómo tú vas a viajar? Entonces, no tengo idea. Voy a ser el piloto. Ahí solo la distancia, se hay distancia, ¿no? Entre un piloto. No, pero tú mejor que no montes el avión, porque si hay un paracaídas vas a coger la mochila del niño. Es verdad. Mira, pero en Cuba van a hacer la prueba de la fiebre también a los que salen con el barco para ir a Florida. No, eso no, ahí no sé qué decirte. Eso no sé qué. Tú dices que no hablas política y te metes en esa historia. Porque quiero también pelear con el gobierno cubano. Estoy peleando con pero yo no quiero pelear con nadie. Yo solamente hablo de béisbol y softball y béisbol fight. Y con amigos, ¿no? Okay, y entonces hablo de la situación real que está viviendo Cuba como otros países, ¿no? Pero yo, los que tú dices, no. Tú no sabes. Nada que decir. Sí, tú sabes. Que Donald Trump mandó a alguien a probar la fiebre a los cubanos que están saliendo de Cuba con el barco. No, para ver si pueden entrar o no en Estados Unidos. Así fue como el tiempo. Yo creo. Como hicieron en Dominicana para detectar quiénes eran, ¿tú te acuerdas? Hace años cuando hicieron para detectar cuál era haitiano y cuál era dominicano. ¿Para no saben ese cuento? No. Y es verdad, así fue que mataron a todos los haitianos antes, cuando está el dictador que decía que los ponía, es la prueba del perejil, les decían, búscalo en Google, dice... Cuando estaba el dictador este matando a todo el mundo como si fuera Hitler, el que no quería saber cuál era haitiano y cuál era dominicano, y les decía simplemente, ok, diga perejil, porque los haitianos no pueden decir perejil, dicen perejil. Entonces, el que decía perejil, pa, perejil, pa. Oh, gracias a Dios, se fue. Se fue. No, a mandarlo, ¿eh? No. Ay, grande rato. Oh, volvió. ¿Lo meto adentro o lo dejo por fuera? ¿Adentro o fuera? ¿Adentro o fuera? Dale, lo que tú quieras. Solo para saludarte, ¿eh? Creo que después de la pregunta. El gobierno cubano te mandó. El gobierno cubano. Después de la pregunta de los embarcos, se me quedó en internet. No, pero sí, es verdad que son buenas, ¿no? Las charlas estas, ¿no? Sea de la modalidad que sea, ¿no? De bofai, sojo, lo veis, porque se habla con grandes colegas y se puede un poco salir de la, ¿no? De esta rutina que estamos teniendo ahora, ¿no? Sí. Y ahí me gusta picar a Andrea, ¿no? Y él también me gusta picarme a mí, pero bueno, eso es un tema entre nosotros y... Eso pero sí. está bien, es algo que vale y está muy bien, ¿no? La próxima vez hablamos a Espotondio y Chema sin Andrea, ¿no? Tranquilo. Tú también tienes Facebook, ¿no? O necesitas que haga yo la cosa y yo me voy. Yo sí le voy dando, que yo tengo una a las 45 con los Marlins, así que sí, también. Saludo a todos y estamos en contacto en estos días, ¿ok? Hablamos todos. Sánchez, claro. Te busco en Facebook, contacto. Te mando la invitación, ¿oíste? Sí, va, pues. Igual que Espotondo. Sí, va. Vale. Gracias. Ahí yo pongo los comentarios, yo paso mi número igual. Dale. Perfecto. Un abrazo. Fuertes a todos. Cuídense. Dale. Bye. Chao a todos. Chao, Rafa. Chao, Willy. Un saludo a todos. Vado.
Mi han detto che c'è il mojito pronto. I gotta go because I have mojito ready here. Thank you. Long day. Nice conversation. I had fun. Bye bye. Hope and.